Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Licencia? Ya estamos listos. Excelente, Pedro. Ya Con en Ana. un momentito iniciamos. Qué bueno que ya está listo. Casi siempre espero como que esté la mayoría, Está bien. Está bien, porque Licencia, no hay problema. okay, gracias. Algunas veces se suele uno tener un poquito de problema a la hora de conectarse puntual y por eso digo yo, vamos a esperarlos, pero ya en un ratito comenzamos. A veces así me pasa a mí cuando vengo de camino y el tráfico y todo eso es complicado, a veces sí. Sí. Entonces solo esperamos a unos cuantos más, unos minutitos.
Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio. Ya les hicimos un poquito de espera a los demás, así que vamos a comenzar. Cerrar aquí una aplicación, pero se me complicó. Bien. Para este día desarrollamos el tema de tablas. En algunas ocasiones pensamos nosotros que, sobre todo cuando iniciamos, ¿verdad?, a utilizar Excel, que por la forma que tiene, nosotros decimos, ah, ok, vamos a hacer una tabla en Excel y puede ser que esté bien, pero Excel toma otra forma para llamarle tabla, ¿verdad? No un simple rango de datos como el que hemos estado trabajando anteriormente en las clases. Entonces, Excel maneja otro concepto de tablas y lo vamos a ir desarrollando. Las tablas en Excel entonces son mucho más fáciles de utilizar y sobre todo que estas tablas lo que hacen es facilitar la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados. Puede convertir un intervalo de celdas en una tabla, es decir, que los datos, por ejemplo, que hemos venido trabajando anteriormente, Excel los denomina como simples intervalos de celdas, pero que esos intervalos nosotros los podemos convertir a tablas. Este es el ejemplo de tabla. ¿Y por qué decimos que esto sí es una tabla que identifica Excel como tabla y no un simple rango de datos? Pareciera que esto sí es un ingreso de registros y que, por ejemplo, estos botones de filtro que aparecen acá, pues nosotros decimos, ya podemos aplicar filtros, entonces a lo mejor a este conjunto de datos, a este rango de datos, se le ha asignado la herramienta de filtros. Y se le ha dado formato, por ejemplo, que aparezca en verde la fila de los encabezados, que aparezcan como intercalados los colores de las filas, estas están más grises, y que se le han aplicado algún tipo de bordes, estilos a las celdas, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, podemos identificar en la esquinita, en esta esquinita de acá, aparece un controlador así súper pequeño, es como una L al revés o un ángulo recto. Y eso es lo que va a determinar y nosotros vamos a identificar que eso está siendo identificado como tabla, que es un controlador de tamaño de tabla. Entonces, cuando nosotros vemos eso en la esquinita, nosotros decimos, ah, ok, no es un simple rango de datos, sino que pues es una tabla. La tabla puede incluir los elementos siguientes. La fila de encabezado, como lo pudimos observar, que de forma predeterminada, una tabla tiene una fila de encabezado. Cada columna de la tabla tiene activado el filtrado de la fila de encabezado para que pueda filtrar u ordenar los datos de la tabla rápidamente. Y ya nosotros hemos trabajado con filtros, ¿verdad? Cuando convertimos un rango de datos a tabla, automáticamente ya nosotros ni tenemos que aplicar filtro, sino que automáticamente aparecen los encabezados con botones de filtro. También automáticamente aparecen las filas con bandas, que es el sombreado alternativo, o las bandas en las filas, que lo que hace es ayudar a distinguir mejor los datos. Nosotros nos ahorramos eso de no tener que estar aplicando formatos de relleno de celdas, sino que la herramienta tabla automáticamente aplica
filas con bandas, que es el sombreado alternativo. Las columnas calculadas. Al introducir una fórmula en una celda de una columna de tabla, puede crear una columna calculada en la que esa fórmula se aplica de forma inmediata a todas las otras celdas de esa columna de tabla. Si observamos cuando hacemos cálculos, aparece, por ejemplo, el signo igual, que ya sabemos que es el primero que se tiene que escribir. Aquí aparece la función Zoom con versiones de Excel en inglés, versiones de Excel en españoles, suma. Y vea que aparece esto de Table 1, que es el nombre automático de la tabla. Cuando convertimos un rango de datos a tabla, automáticamente Excel le asigna un nombre que se puede cambiar. Ya no quiero que se llame Table 1, quiero que tenga otro nombre, pues se lo escribimos. Luego aparece entre corchetes una arroba, que a esto, realmente a toda esta referencia, se le conoce como una referencia estructural, que lo que está haciendo es, con esta arroba, identificando el nombre de la columna de esa tabla, que vea usted que está seleccionado desde QTR1. Vea que no dice B, el nombre de la celda B2, tal vez B2 hasta C2, sino que lo que toma son los nombres de los encabezados. Entonces aquí dice que va a sumar lo que contiene una tabla desde QTR1, ¿verdad? Y esto es lo que hace, como que autonombra los rangos. ¿Se acuerdan que nosotros ya hemos dado nombres a rangos? Pero aquí automáticamente le asigna el nombre al rango, que es el nombre del encabezado. Recuerde que los dos puntos significan hasta, desde QTR hasta QTR2, con corchetes cerrados, ¿verdad? Esa es su estructura o su sintaxis predeterminada. Ese es el formato que se asigna. Y desde ahí yo también puedo darme cuenta que es una tabla, que no es un simple rango de datos. También las tablas poseen una fila total, que una vez que agregue una fila de total a una tabla, Excel le proporciona una lista desplegable, autosuma, para seleccionar entre funciones como suma, promedio, y así sucesivamente. Ya vamos a ver, ¿verdad? De hecho, bueno, en esta imagen está que automáticamente la tabla asigna estas funciones y algunas otras más. Al seleccionar una de estas opciones, la tabla las convertirá automáticamente en una función subtotal, que omitirá las filas que se han ocultado con un filtro de forma predeterminada. Eso es lo que nos ahorra. Ya no tenemos nosotros que estar manualmente haciendo sumas, haciendo promedios, escribiendo nosotros las funciones, sino que ya es un elemento que ya lo incorpora el comando de tabla. El controlador de tamaño, como se los mencionaba, que se posiciona en la esquina inferior derecha de la tabla, que lo que hace es que nosotros podemos arrastrar ese controlador de tabla, ya sea que nosotros lo arrastremos hacia arriba, hacia abajo, a los lados, ¿verdad? Esto es para determinar hasta dónde llega la tabla. ¿Y cómo es que creamos la tabla? Pues aquí en la pestaña Inicio está la opción que dice Dar formato como tab. Se elige un estilo y se interactúa con el cuadro de diálogo. Formato como tab. Vamos a hacer los ejemplos a continuación. No tenemos disponible un archivo, pero podemos construirlo muy rápidamente.
Dice, por ejemplo, bueno, de hecho, esa es la indicación, ¿verdad? No hay archivo adjunto, pero la indicación es, elabore la siguiente tabla en Excel y utilice la función igual aleatorio.entre para rellenarla. Posteriormente, practica lo que vimos en clase para aprender sobre las propiedades de las tablas. Entonces, muestra que hay cinco vendedores y hay 5 meses. Comenzamos a construirla. Aquí hago el uso del relleno. Hacemos, le aplicamos bordes a ese rango y vamos a utilizar la función aleatorio.entre. Y vamos a utilizar, casi siempre vamos del 100 al 1000. Función aleatorio.entre, número inferior 100, número superior 1000, cerramos paréntesis. Aquí le doy enter y usted sabe que me va a dar un número aleatorio, pero para hacerlo de una vez seleccionamos el rango donde queremos aplicar. Recuerde que cuando seleccionamos un rango, nos queda una celda activa del rango. Entonces ahí yo puedo escribir la función. Y cuando ya tengo la función escrita y el rango seleccionado, que quiero lo mismo para ese, quiero aplicar lo mismo para la celda seleccionada, control enter. Cuando ya tengo los números aleatorios, ya solo para que desaparezca la fórmula, control C, clic derecho, pegar valores y ya tengo las cifras. Podríamos decirle que nos lo deje en formato número o tal vez en un. Le seleccioné este formato que tiene los tres ceros que dice estilo millares. Muestra el valor de la celda con un separador de millares. Y ya tengo números. Ese es un simple rango de datos que hemos venido trabajando. Y ya ustedes saben. Voy a ir como repasando la teoría desde que se los comencé a explicar. ¿Podemos aplicar filtros? Sí. Usted sabe, se aplican los filtros, estamos en la pestaña Inicio. Voy a ir haciendo en paralelo el uso de las herramientas. Voy a copiar este rango y lo voy a pegar aquí. Es un simple copiado y pegado, control C, control V. Me quedo en la primera tabla y usted sabe que cómo asignamos filtros, pues los asignamos aquí, ¿verdad? Y allí pues ya nos aparecen los filtros. Me voy a ubicar en el siguiente y ahora yo quiero convertir. Esto sigue siendo un rango de datos. Este también, pero hoy quiero que este rango se convierta en tabla. Presiono la pestaña Insertar, tabla. Me quedo dentro de este rango. Insertar tabla. Me aparece este cuadro de crear tabla. Automáticamente Excel selecciona el rango con la casilla activa de que la tabla tiene encabezados. Y sí, la tabla tiene encabezados. Aceptar. Eso ya es una tabla que automáticamente me asignó un estilo de tabla y asignó los filtros sin que yo tuviera que hacerlo manualmente. Doy cuenta también que eso es una tabla por las cosas que ya hemos hablado y porque aparece una nueva pestaña que se llama Diseño de tabla. En este rango no aparece en la pestaña. En este rango, que ya no es rango, se llama tabla,
aparece la pestaña diseño de tabla y de esa manera también nos damos cuenta que es una tabla porque aparece una nueva pestaña. Aquí está el controlador de relleno en la esquinita, súper pequeño, pero también así lo sabemos que es una tabla. Aquí no aparece. Aquí sí. En los rangos de datos no. En las tablas sí. Aparece el controlador de relleno o el ajustador de tamaño, que yo puedo con este tamaño decir, ya quiero que solamente me elimine, ¿verdad? El vendedor 5 vea que no es que le eliminó, sino que simplemente el vendedor 5 no es parte de la tabla, porque lo he arrastrado. Asimismo, puedo decir, solo quiero 4 meses en la tabla y el mes 5 ya no es parte de la tabla. Quiero agrandar, yo me voy fijando hasta dónde va llegando de acuerdo al controlador de tamaño. Ahí pues se ha abarcado, se ha incrementado un mes 6, ya se fijó. Nosotros no lo escribimos, no rellenamos una serie. Automáticamente la tabla le asignó un mes 6. Y en la fila siguiente asignó el color de relleno blanco, que es la tendencia que trae. Entonces, esas son las formas de que vamos a distinguir una tabla, que tiene filas con bandas, como lo leímos en la parte conceptual. Y quisiéramos aquí, voy a hacer la tabla normal como estaba. Aquí me le dejo esto, voy a eliminar esta columna porque me le dejo ahí un rastro. Si yo quiero acá, total, lo escribo, total. Y lo voy a escribir aquí también. Voy a escribir en mayúscula para que se vea bien. Lo voy a escribir acá también. Note la diferencia entre agregar un dato a un rango simple y agregar un dato a una tabla. Automáticamente adoptó el formato de tabla y automáticamente se ajustó. Ahora dice, he aprendido, dice Excel, he aprendido que hasta aquí ahora llega una tabla. Hago el total, ¿verdad? La fórmula, la función suma de los 5 meses. Me voy a pasar para acá para que no nos afecte esta pequeña ayuda que no nos afecte. Me voy a pasar aquí a la barra de fórmulas. Entonces digo, quiero la suma de los 5 meses. Y ahí está, cerramos el paréntesis. Y vamos a tener la suma. Voy a hacerlo aquí igual. Suma. ¿Te fijó de las referencias que nosotros ya conocemos, verdad? Voy a seleccionar los 5 meses y vea, me voy a pasar para acá para que vea, ¿verdad? Que ha tomado el nombre de la tabla, mes 1, porque así es, se llama el encabezado, y mes 5. Presiono Enter y tengo automáticamente el cálculo de todos los vendedores. No así acá, ¿verdad? Que aquí nosotros lo tenemos que arrastrar manualmente. Desde B2 hasta F2, que son referencias relativas que ya conocemos, pero que acá son referencias estructurales y con un enter pude hacer el cálculo más rápido. También, si yo quiero totales aquí, le decimos eso, ¿verdad? Vamos a querer un total. Y aquí, pues, también se puede hacer un poco rápido. Selecciono todo el rango de los números más las celdas donde quiero el total. Hago clic en
la herramienta de edición, que es esta herramienta de suma, y vea que ahí hay un atajo. O sea que con Alt igual también se puede generar la suma. Y pues ahí ya tengo la suma, no costó mucho, ¿verdad? No, eso fue rápido. Control Z para que vea que la otra forma, el atajo, que es como lo que más nos gusta porque es más rápido. Alt igual, solo que yo voy a seleccionar Alt Shift igual. ¿Y por qué le meto Shift? Porque el signo igual a mí me responde con Shift, cero. Entonces no solo voy a presionar Alt igual, porque sería como decir Alt cero. Y no es con Alt cero, sino que es con Alt igual. Entonces Alt Shift igual. Y tengo las sumas también muy rápido. Y me posiciono en la tabla y comienzo a explorar las opciones de diseño de tabla que no contamos con esa pestaña aquí, pero aquí sí, porque es tabla. En esta parte donde dice opciones de estilo de tabla, dice que está activa la fila de encabezado. Miren lo que sucede si no quiero la fila de encabezado. Fila de totales. Aquí está la fila de totales. Recuerde que aparece con numerales porque no alcanza el ancho de la columna. Simplemente doble clic en esta división para que automáticamente se ajuste. Y tengo el total. Aquí tengo un filtro o un botón de flecha que no solamente yo puedo calcular suma. Estoy ubicada en la celda G17. Y vea lo que dice en la barra de fórmulas. Está utilizando la función subtotales. Automáticamente, la herramienta tabla o el comando tabla se trae esa función. Nosotros no la hemos escrito. Aquí hay un código 109, que es el de suma. ¿Y por qué dice total aquí? Porque así se llama el encabezado de la columna donde está. Lo voy a hacer aquí. Subtotales dice que la función subtotales devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos. Doble clic y mire con todas las funciones que cuenta subtotales. ¿Y por qué le ha asignado ahí 109? Bueno, es que es la número 9, la suma. Es decir, que si yo quiero un promedio, solamente selecciono, doble clic, ¿verdad? La suma. ¿Y de qué referencia? Voy a decir que de esta referencia. Entonces tenemos el mismo total, ¿verdad? Pero aquí automáticamente. No quiero la suma, quiero el promedio. Cosa que aquí no lo. Aquí, si yo quisiera un promedio, lo tengo que hacer manualmente. Aquí tengo la suma. Aquí tengo un promedio. Yo puedo elegir qué quiero. El recuento es cuántos registros, son 5 registros. El valor máximo de este rango. El valor mínimo de este rango. Y así puedo ir celda por celda. Del mes 5, quiero la suma. Del mes 4, el promedio. Y eso no lo puedo hacer acá. No me da esas opciones. Pero cuando es una tabla, yo puedo tener estas posibilidades. El valor máximo del mes 3. O aquí quiero suma otra vez. Y aquí también quiero suma. Entonces, estas son las sumas. Y vea, 109 para la suma. 104, pero ya usted ya sabe qué es este número. Aquí dijimos que era el valor máximo, el promedio, 101. Nos tenemos que preocupar qué número es, sino porque automáticamente nosotros lo leemos. Tenemos una suma, tenemos un valor mínimo. Depende de lo que yo quiera ver acá. Esa es otra de las ventajas que tiene utilizar las tablas.
Sigamos explorando las opciones. Si me voy a diseño de tabla, aquí está el nombre de la tabla y es donde ustedes le pueden cambiar. De pronto nos encontramos con varias tablas y es bien difícil identificar entre tanta tabla. ¿Qué tiene la tabla 1? ¿Qué tiene la tabla 2? ¿Tabla 3? ¿Tabla 4? Porque es muy probable que hagamos eso ya en la vida práctica. Le asignamos nombre, que en lugar de que diga tabla 1, puede ser que esta tabla se llame ventas, vendedores. El nombre que más represente nuestra tabla. Cambiar tamaño de tabla. Si bien es cierto, lo podemos hacer del controlador de tamaño, también aquí se puede seleccionar un nuevo rango. Decimos, ya solo queremos 3 vendedores y 3 meses, ahí ya se cambió el tamaño de la tabla. Le voy a cancelar. También se puede resumir con tabla dinámica. Nos pregunta de qué tabla queremos hacer nuestra tabla dinámica. Y lo selecciona, ¿verdad? La tabla 1. ¿Dónde queremos la tabla? ¿En una nueva hoja? ¿En esta misma hoja? No le voy a cambiar nada, le voy a presionar aceptar. Y aquí lo que aparece son los campos de la tabla dinámica, que estos campos son los mismos que nos aparecen en nuestra tabla. Vendedores. Total. Ahí tenemos los vendedores y la suma de cada vendedor. Este no es el curso de tablas dinámicas. Tablas dinámicas lo ven más a profundidad en el intermedio. Dice aquí la herramienta de quitar duplicados que elimina las filas duplicadas de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se buscará información duplicada. En este momento no tenemos información duplicada, pero voy a desactivar temporalmente la fila de totales para que hagamos la prueba de quitar duplicado. Desactivo la fila de totales y voy a duplicar estos dos. Control C, control V y vea, no me ha detectado estos valores están fuera de la tabla. Si yo quiero que sean parte de la tabla, arrastro. Y ahora ya ve que control Z para que lo note. Solo hice un copiado y pegado porque quiero duplicar la información intencionalmente. Y las filas están blancas, no son parte de la tabla, pero cuando arrastramos ya se convierten en parte de la tabla y ya pues, le aplica lo de las filas con bandas, que es el sombreado alternativo. Voy nuevamente a diseño de tabla. Quitar duplicados. Ahí me dice que para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. Anteriormente no habían duplicado. Yo puedo seleccionar todo o anular selección o decirle que solo me seleccione vendedores o algunos meses en particular. ¿Qué pasaría si yo dejo esto así? Que solo me seleccione vendedores. Hay duplicidad de vendedores, el 4 y el 5. Presiono aceptar. Dice que dos se encontraron y quitaron valores duplicados. Cinco quedan valores únicos. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. Me ha quitado los duplicados y la tabla pues ha vuelto como a su normalidad. Si yo adiciono al vendedor 6, vendedor 6, automáticamente se ha hecho parte de la tabla, automáticamente el controlador pasó.
Entonces ahí yo selecciono o escribo algunos números y automáticamente me va realizando la suma. Si yo elimino aquí temporalmente, aquí tengo que eliminarlo de otra manera. Seleccionando la fila, clic derecho, eliminar y digo, voy a adicionar al vendedor 6 con los mismos datos. Vea que aquí no pasó nada. No me trajo ni los bordes que tenía antes. Ustedes van comparando entre un rango normal a una tabla. Convertir en rango es cuando yo ya no necesito o ya no quiero la tabla. Esto ya no quiero que sea tabla, que sea un rango normal. Convertir en rango. Pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Pues si queremos, sí, ¿verdad? Y esto ya no es tabla. Se quitó el controlador de relleno, se quitaron los filtros, ya no aparece activa la pestaña diseño de tabla. Eso es un rango normal. El atajo para volver a hacer tabla, control T. Y volvemos a hacer tabla. Y esto ya es otra, una tabla, otra vez. Aparece que podemos insertar segmentación de datos. Esta es otra manera de filtrar, insertar segmentación. Vendedores. Aceptar. Aparecen aquí los vendedores y, pues si yo selecciono vendedor 1, lo filtra automáticamente. Vendedor 2. Quiero que me muestre alguno más, no solamente uno por uno, sino que dos a la vez. Selecciono el botón de selección múltiple, vendedor 2 y 4. Y puedo borrar el filtro. La segmentación tiene su propia pestaña. Tiene su propio nombre. Se puede configurar la segmentación. Se puede ordenar, cambiar de nombre. Se puede cambiar el estilo de segmentación. Y eso es un objeto más. Se puede alinear, cambiar el alto, el ancho. Si no queremos que los vendedores aparezcan en una sola columna, se le puede mover aquí y decir, ¿qué pasa si quiero que me aparezcan los vendedores en dos columnas? ¿O en tres? Ahí vamos personalizando. Exportar datos externos se ve más que todos en bases de datos. No vamos a ver esto de exportar. Actualizar algunas de estas cosas las va a ver mucho mejor en el intermedio. Hay algunas acciones que aparecen en gris o inactivas. Ya vimos que el comportamiento de fila encabezado lo muestra o lo oculta. La fila de totales se desactiva o se activa. Las filas con bandas, lo mismo. Aquí me tenía que, a ver, es que hay un filtro. Voy a borrar los filtros. No me está activando las filas con bandas. Lo que pasa aquí es que no se está aplicando porque, si ustedes recuerdan, yo
lo había convertido a rango. Entonces en rango quedó como que si yo inicialmente así le hubiera dado el formato. Y por eso ha quedado como congelado eso de las filas con bandas, porque partió de un diseño que ya estaba así cuando la convertimos en tabla. Activamos primera columna y se resalta la primera columna. Última columna, se resalta. Columnas con bandas y pasa eso. Precisamente el sombreado alternado de las columnas. O se puede desactivar. El botón de filtro, si no deseamos el botón de filtro, se oculta. Y los estilos pueden seleccionar el que a ustedes mejor les parezca. Clic a YouTube, no. Porque eso casi no se ve. Entonces ahí ustedes van, esto ya es más cuestión de creatividad, ajá, creatividad y cómo desea usted que se vean sus datos. Digamos que igual quiero insertar otro mes aquí. Clic derecho, insertar y tengo las opciones de columnas de la tabla a la izquierda, columnas de la tabla a la derecha. Sería a la izquierda. Voy a insertar una columna de la tabla a la izquierda. Tengo el mes 6 y aquí no pasó nada. Y esa es otra ventaja, porque si yo aquí quiero escribir el mes 6, voy a darle un control X a esto, lo voy a pegar aquí, voy a escribir. No, no estábamos haciendo eso. Aquí yo quiero insertar una columna. Para insertar una columna, así como hice aquí, que hice clic derecho acá, clic derecho aquí, insertar. Vea que las opciones son diferentes. Insertar tres puntos suspensivos porque nos va a llevar a un cuadro. ¿Qué quiere insertar? ¿Quiere desplazar las celdas hacia la derecha? ¿Desplazar las celdas hacia abajo? ¿Quiere insertar toda una fila? ¿Insertar toda una columna? ¿Qué quiere hacer? Si le digo toda la columna, eso es lo que pasa. Que me afecta la de abajo, cosa que no quiero. Entonces, eso es lo que no podemos hacer en un rango de datos normal. Voy a presionar Control Z, porque si se fijan, aquí insertó la columna y aquí no le pasó nada. Eso fue solo local, solo a la tabla. Insertar, desplazar celdas hacia la derecha, solo me desplaza. O sea, tendría que hacerlo de esa manera si yo quisiera hacerlo así, ¿verdad? Control Z. Voy a seleccionar estas dos, insertar, desplazar celda, y habría que hacer eso si deseamos hacer que se comporte parecido, pero es más fácil hacerlo así. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí podemos llenar de valores. Y aquí es un poco más difícil. Queremos insertar un vendedor aquí. Lo mismo pasa. Quiero insertar, clic derecho, insertar toda la fila y me inserta. Y yo digo, ok, ahí va el vendedor 7. Si inserto aquí, clic derecho. Insertar, ya de una vez nosotros vemos la diferencia de las opciones. Fila de la tabla arriba. Ya es parte de la tabla.
Vendedor 7. Quiero pasar este vendedor 7 porque no es su lugar. Voy a insertar unas filas más aquí para ir viendo los ejemplos. Ahí he insertado unas cuantas filas. Y decimos nosotros, ese no es el lugar del vendedor 7, ¿verdad? Seleccionamos y se mueve. Cuando me ubico con el puntero sobre el borde, el puntero se convierte a una flecha blanca con acompañada de otras flechitas pequeñas y ya usted sabe que así podemos arrastrar. El punto es que nos queda ahí un problema, ¿verdad? Pero de pronto somos tan hábiles que decimos, ese no es problema, ese es rápido, se elimina y ya, punto. Entonces aquí decimos, queremos cambiar a este vendedor porque no es su lugar. Y entonces, a ver, aquí necesito otro tipo de puntero. Aquí. Voy a darle control Z. Aquí necesito otro tipo de puntero. Me voy, aquí está. Aunque. Esto solo es para seleccionar. Tengo que estar ubicada en un punto bien clave que me tiene que aparecer. Si no, lo voy a hacer con una columna, pero sí le tiene que aparecer como fila. Okay, pasó algo. Imagínense que es el mes, vamos acá. Esta flechita negrita que ustedes ven aquí es para seleccionar. Si yo hago clic, se selecciona el registro del vendedor 7. Si yo hago clic igual acá, hay una diferencia porque aquí me selecciona toda la fila. Claro, ahí yo puedo eliminar sin ningún problema, ¿verdad? Pero digamos, quiero mover. Aquí va a pasar lo mismo. Yo no puedo seleccionar, a menos que se hagan manualmente en el rango de datos, pero aquí me permite, vea la misma flechita negra. Solo me selecciona lo que está en la tabla nada más. Entonces esto me lo trata como una área local. Me la diseña o me la selecciona como una área como exclusiva. De mover, estoy tratando de encontrarle el puntero porque no es lo mismo, ya lo vimos. No, no queremos eso, sino que solo queremos cambiarlo de lugar. Ahí me dice que lo va a reemplazar, no que lo va a mover. Entonces, ok. Ahí está. Cuesta un poquito, pero ahí medio aparece. Puede notar que aparece una barra vertical, como si fuera una I gigante. Y eso es lo que me está. Ahorita yo lo que es mi puntero, mi botón de mouse. Lo tengo presionado, porque lo que deseo es como ir arrastrando, pero me está costando un poquito, me está costando un poquito hacer ese arrastre. A usted puede que no le cueste, pues, pero es así. O sea, si queremos, aquí, por ejemplo, aquí va, entre que se me muestra y se me desaparece, pero ya ustedes notaron que no es lo mismo arrastrar. Aquí no vuelvo a encontrar, ahí está. Si yo quiero que el mes 6 pase antes del mes 5, solo veo que esa barra vertical que parece I, me recuerde que tengo el botón presionado. Si suelto, entonces ahora ya me hace el movimiento sin ningún problema. Entonces, lo que pasa aquí es que si quiero hacer lo mismo,
No, no tengo esa opción. Simplemente es que yo arrastro esto, pero lo que hace es que me los reemplaza. Esa es otra de las ventajas que tenemos utilizando tablas, que podemos cambiar de lugar los rangos y no son afectados. Los demás, ¿verdad? Se tratan como datos particulares. La cosa tenemos. Sí, estoy siendo clara, ¿verdad? Está fácil el uso de las tablas, está comprensible, ¿verdad? Ya lo usan ustedes, me imagino que algunos ya lo usan porque es como de las cosas básicas que se usan, ¿verdad? Ya vimos un poquito la diferencia. Vamos a ver en qué más ustedes podrían aplicar este tipo de tablas, dónde lo usan. Me imagino que si no hay preguntas es porque todo está bien y todo está claro, ¿verdad? Sí, en mi caso veo la facilidad de poder usar una tabla en lugar de estar usando rangos. Yo con lo que estoy tomándome ahorita es que para hacer las prácticas en mi computadora personal yo no tengo Excel. Entonces me dice ahí que tengo, entonces casi no puedo hacer las prácticas, a pesar de que le doy clic a los links, de las prácticas. Y entonces, ¿cómo las hace? Lo que pasa es que reviso la clase y fíjese que yo en la computadora del trabajo, yo trabajo con la base de Google. Entonces Google tiene un concepto similar, ¿verdad? Hay funciones que sí, perdón la redundancia, me ha funcionado con algunos pasos de Excel, ¿verdad? Pero no tiene todo, la verdad que ya voy a ver si consigo ahí una mi licencia. Pero sí, bien interesante. Yo nada más he practicado con la plataforma de Google algunas funciones. No están todas, pero sí Sí. la mayoría. Ajá, de hecho, la versión más potente de Excel es la que está instalada en el escritorio, ¿verdad? Pero piense que usted puede descargarse un Excel que en realidad no es que sea ilegal, fíjense. Pues, yo le podría compartir es un tutorial, la verdad, lo que yo le podría compartir. Vaya, si me hace favor, porque sí, para practicar se necesita. Sí, es de seguir usando, es como de ir siguiendo pasos bien puntuales para que usted pueda obtener una licencia de Office y no es en verdad que sea ilegal, no es ilegal. Es a uso abierto. Ajá, la verdad que sí, pero eso sí, usted tiene como es un tutorial el que le voy a compartir, que no lo voy a compartir por acá por asuntos Vaya. de temas de terceros, ¿verdad? Yo se los puedo compartir en el grupo, Así me hace favor. ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener. Solo que sería un Office 2019, no sé qué versión utiliza usted en su trabajo. Bueno, la hoja de cálculo de Google dice, pero Sí. imagino que ahí no tiene Excel instalado tampoco en el No, trabajo. no, es que nosotros trabajamos todo en base de Google, las presentaciones y todo es, o Ah, sea, bueno. son versiones parecidas a Excel, pero son con Google, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, entonces. Vaya, póngalo Yo ahí y les. yo así lo voy a hacer, lo voy a dejar para poder practicar. Ajá,
tiene que ir siguiendo, ¿verdad? Es un tutorial de instalación, tiene que ir siguiendo como los pasos así bien exactos para que le funcione. Va, por favor, ah, pues sí, gracias, porque sí necesita uno hacer las prácticas. Ajá, entonces, como le digo, se los voy a compartir ahí en el grupo, solo un Okay. momentito, aquí justo ahorita estoy tratando de localizar ese enlace. Sería el Office 2019. No importa, lo que pasa, ¿verdad? Es las modernidades que tienen los paquetes a veces es que facilita algún paso que ahora ya no se hace una cosa o la otra, pero de ahí las funciones principales siguen estando. Por ejemplo, como crear tablas y todo eso. O sea, Google Sheets es una cosa maravillosa, pues, pero no es lo mismo, ¿verdad? No Sí. tiene, es mucho más potente la versión de escritorio. Okay. Bien, entonces, dentro de las cosas que hemos visto, de las facilidades que hemos visto, entonces es que se puede cambiar, ¿verdad?, el formato rápidamente. No tenemos nosotros que andar aquí, por ejemplo, yo selecciono un color de relleno, color de fuente, ¿verdad? Ya no, sino que ustedes acá eligen los estilos. Ángel, sí, adelante. Hola, buenas noches, profe. No sé si fue que no lo escuché, pero sí, no sé si fue que yo no lo escuché, pero podemos hacer el movimiento del último que usted dijo con una o más columnas que podemos sombrar consecutivamente, ¿verdad? El movimiento de pasar, digamos, el mes 5 a donde está el mes 2. Podemos, si nosotros quisiéramos mover el mes 5, mes 4 y mes 3 hacia la primera posición, que sería en la columna B, podemos hacerlo sombreándole y haciendo el mismo paso que usted nos dijo, ¿verdad? Ajá, digamos, voy a seleccionar estos dos, mes 3 y mes 4. Entonces ahí me ubico. Fíjense que a mí me cuesta encontrar el punto exacto, pero ustedes, por supuesto que lo, y sí, o sea, sí lo puede hacer. Va a ver. Ahí sí, yo tengo seleccionadas dos y digamos, me llevo solo, como son dos columnas las que traigo, ¿verdad? Me voy a detener ahí. Me voy a detener en medio de mes 1 y mes 2. Entonces, vea que se cambió, ¿verdad? Yo seleccioné dos, ¿verdad? Las moví y se me insertaron las dos. Entonces, sí. Ah, sí, porque como el ejemplo que usted nos dio solamente fue de una sola columna. Ajá, entonces yo ahorita ya seleccioné dos y se le va igual a mover como usted lo desee. Ok, va. La otra cuestión es que los mismos movimientos se pueden efectuar en programas que sean similares a los de Office. Por ejemplo, hay otro, tal vez le puede funcionar a la compañera. De hecho, hay una versión como tipo Lite de Office que se llama OpenOffice, que la puede descargar de Google completamente. Pero hay ciertos caracteres que los admite y no los admite, ¿verdad? Sí, el OpenOffice igual es una versión, quizás va a depender de la costumbre que cada uno tenga, ¿verdad? Porque a mí particularmente el OpenOffice yo me trabo horrible cuando trabajo en el OpenOffice. Entonces, no le puedo garantizar si esto mismo que hemos estado haciendo del movimiento funciona, que yo entendería que sí, porque igual son tablas, ¿verdad? Entonces creo que va más a lo que más quizás estamos acostumbrados. Y sí, muchas gracias, Ángel, porque sí, el OpenOffice sí le funciona muy bien, ajá, muy bien. Bueno, ese es el que tenemos en mi trabajo y es bien similar a Excel, la verdad, tiene, y diría yo, un 95% de similitudes. Excelente, excelente. Entonces sí se puede usar. Entonces ahí, compañera, tiene otra opción. Tiene el OpenOffice también. Así, Perfecto, ya se lo iba a preguntar, OpenOffice también, gracias. y así no se enreda tanto en estar siguiendo un tutorial que activar licencia Pero igual porque mándemelo porque no. está bien, ¿no? Eso es bueno. O sea, una vez Sí. ustedes sepan varias cosas, pueden ir como comparando y viendo qué les sale mejor, ¿verdad? Okay, sí, Así que claro. gracias también a Ángel por su aporte. Vamos a quedarnos hasta acá con este tema. Les agradezco muchísimo su participación y pues los veo el día de mañana a las 7 de la noche. Que pasen buenas Gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches.
Buenas noches a todos.